Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Mi nombre es Juan Sebastián Vargas y hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, les vamos a presentar a todos ustedes la mejor información de noticias en la edición digital de lavibrante.com. Aumenta la preocupación en Colombia tras la llegada del pico número 3 de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y ante eso, el gobierno nacional estableció medidas que endurecen más los toques de queda, principalmente en ciudades donde las unidades de cuidados intensivos supera el 80% y además se afirma que las próximas dos semanas serán las más críticas. El gobierno de Colombia fortaleció los toques de queda que están impuestos en ciudades donde la ocupación hospitalaria de unidades de cuidados intensivos supera el 85% para combatir el contagio por COVID-19. El nuevo horario es de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y a las 8 de la noche en lugares donde supere el 80%. La situación epidemiológica del país ha presentado incrementos para algunos municipios en las últimas semanas. Asimismo, existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional en las próximas semanas. Por lo tanto, debemos actuar, prevenir y tomar decisiones oportunas. Invito a todos los colombianos para que a conciencia las adoptemos para evitar en nuestro país una situación de un tercer pico doloroso. Entre tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decretó alerta naranja en la ciudad y además dijo que todo ciudadano que posea síntomas de COVID-19 o que de pronto no se haya cuidado en la jornada de Semana Santa, lo pueda hacer quedándose en casa durante el transcurso de la misma. Lo cierto es que por la evolución de los indicadores, antes de Semana Santa estábamos en alerta amarilla, hoy estamos en alerta naranja. ¿Qué otro tipo de medidas? Si combinamos toque de queda con pico y cédula, si hacemos otro tipo de medidas de quedarnos en casa los fines de semana. Hay muchas medidas que podemos tomar en alerta naranja. Queremos consultar con el Comité Epidemiológico Nacional cuáles pueden ser las más eficaces, las que más nos corten rápidamente transmisión y contagio y nos eviten el colapso del sistema hospitalario. Indignados y conmocionados se encuentran los habitantes del municipio de La Estrella en el departamento de Antioquia después que un hombre asesinara con un hacha a su pareja sentimental y también acabara con la vida del bebé de la mujer de tan solo 15 meses. El capturado fue identificado como John Estrepo, de 31 años. De acuerdo con las informaciones de medios nacionales, el hombre llegó a la vivienda de Iris Carolina Ayola Hernández, de 18 años, la noche de este domingo. La atacó con un hacha hasta el punto de asesinarla y después hurtó al bebé de 15 meses, donde posteriormente acabó con la vida del menor. El presunto homicida huyó y fue capturado en el municipio de Amagá cuando intentó suicidarse, quedando a disposición de la fiscalía. En noticias locales de lavibrante.com, esta es una muy buena noticia para la capital del departamento del Atlántico, que aumenta su capacidad de atención contra el COVID-19 tras la llegada de 20 nuevos ventiladores, aumentando así a 802 camas UCI. Estos nuevos ventiladores llegarán a sobrepasar las 800 camas de unidades de cuidado intensivo en conjunto con los cargues del sector privado. Es decir, iniciamos pandemia en este gobierno con 411 camas de cuidado intensivo y llegaremos a sobrepasar las 800 camas. La solución no son las camas de unidades de cuidado intensivo, la solución es la prevención del contagio. Ay, pagando echamos pa'lante. En el panorama internacional de lavibrante.com, cerca de un centenar de muertos dejaron inundaciones en los países asiáticos de Timor Oriental e Indonesia. Cerca de un centenar de personas murieron y varias decenas siguen desaparecidas en la noche del lunes por inundaciones y deslaves en Indonesia y Timor Oriental. Las crecidas provocadas por fuertes lluvias han sembrado el pánico, empujando a miles de personas a centros de acogida. Le pido a las personas que sigan las guías de los funcionarios en el terreno y que aumenten el estado de alerta por las inundaciones y deslizamientos de tierra causadas por el aumento extremo de las precipitaciones. Siempre presten atención a la alerta temprana de la agencia. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pidió ayuda a la Organización de las Naciones Unidas precisamente para desactivar los campos minados en la frontera con Colombia. Han traído la práctica de las minas antipersonales, práctica asesina de los grupos armados de Colombia a Venezuela. Hemos perdido varios soldados venezolanos con las minas antipersonales. ¡Asesinos!
Han traído los métodos sucios, asquerosos de la guerra colombiana a Venezuela y lo condeno. Y en deportes, semana de acción colombiana en la Copa Libertadores. Junior y Atlético Nacional se juegan la última batalla para obtener un cupo en la fase de grupos del certamen continental. Junior y Nacional se juegan el todo por el todo para avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por el lado de los tiburones, tras dejar a Caracas, visitarán este jueves al Bolívar de Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz, donde los 3.600 metros sobre el nivel del mar será otro de los desafíos por afrontar, mientras que Bolívar viene motivado tras golear en fase 2 a Montevideo Wanderers. Por su parte, Atlético Nacional enfrentará a Libertad tras dejar en el camino al también paraguayo Guaraní y quiere conseguir revancha del 2019 cuando en la misma fase 3 pero de 2019 cayó por penales ante el cuadro albinegro. Y a continuación los dejamos con Sheila Estefanel, quien nos tiene todo el informe detallado y lo último del entretenimiento para todos ustedes. Hola Juan y un saludo a todas las personas que nos ven en el noticiero de LaVibrante.com en la edición digital. Y estas son las noticias del entretenimiento. El cantante Justin Bieber lanza por sorpresa el disco Freedom con 6 temas nuevos. Con apenas 2 semanas después de haber lanzado su último álbum de estudio, Justin Bieber publicó en las últimas horas por sorpresa un nuevo disco de canciones inéditas, el EP titulado Freedom. Con este nuevo lanzamiento, es el tercero en poco más de 12 meses. El cantante canadiense ha intensificado su ritmo de producción en los últimos años. El cantante canadiense planea seguir haciendo más canciones para que las personas se sientan identificadas y menos solas, ya que el planeta entero está pasando por un momento muy difícil gracias a la COVID-19. Yo soy Sheila Estefanel y estas fueron todas las noticias del entretenimiento. Hasta la próxima. Gracias Sheila por toda tu información y con esto finalizamos un noticiero más de LaVibrante.com en su edición digital. Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores y visitantes. Nos vemos Dios mediante el próximo miércoles con mucha más información.